¡Qué frío, güey! Sujukai. Tú lo serás. Sujukai o Sujukai o Sujukai. No sé. ¿Yo? Pero no sé exactamente. Es del arte marcial ecuatoriano. ¡Wow! Eso. Dios, es del arte marcial ecuatoriano. Inventado por un ecuatoriano. Inventado por vos. No, vos eres ecuatoriano y te acabas de inventar. Señor, ¿cómo es que se llama? Sujukai. El arte marcial ecuatoriano por excelencia son los quiques. Pero este se llama Sujukai. Inventó un ecuatoriano y venimos a averiguar cómo fue que se inventó un arte marcial. Así, es lo que venimos a ver. Y supongo que son los que están con kimono ecuatoriano. Debe ser, ¿no? Esos son. ¿Cómo sabes? No sabes de cómo se llama. Porque son los únicos que... En todo caso, nos dijeron que entraran aquí. Bienvenidos a Entendiendo el Kokusai. Yo creo que ya se te voló la chaveta de una vez. Sujukai, arte marcial ecuatoriana. Sí, ahí están, con kimono. Ve, puta, yo me quedo aquí. Buenas. Buenas, ¿han visto gente con kimono? No. Bueno, ya. Es una mentira, yo estaba haciendo. ¿Quién está? Todos. ¿Con kimono? ¿Y dónde están? Ah, ya les llevo. ¿A usted lo lleva? Del barrio, veí en la esquina al solín, brincar cual chapulín. Sí, arte marcial ecuatoriano. Pero bien eso, ¿ah? Hola, chicas. Pero ahí están ustedes con kimono, vea, seguro. ¿Cómo es arte marcial ecuatoriano? No es sensei, sino que es jefazo. No sé, preguntemos. Así como ven ecuatoriano alentando, ¿no? Vaya, denle, mijos, vaya. 3, 2, 4, 3, 1, 2, eso, denle, vaya. Eso, denle. ¡Ay! El que hace los ejercicios sin que les vea el profe, ¡ay! La bicicleta. El Norio, ¡ay! Pero todos están haciendo. ¿No? Porque está el Norio, si no le avisa al profe. Ah, pero es que debe ser que cinta negra ya, güey. ¿No? Por eso que estarán de fiorillo, pero eso de lejitos va a estar hecho el bacán. Dos noticias. Diga. La mala es que ya se acabó la clase de aerobics. Gracias. Gracias, chicos. ¿Y la buena es que ya llegó el... ¿El duro? Ve, pero... Eso. Dale. ¿Cómo les va? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Santiago Caicedo, Made in Ecuador. Tú eres el creador del Sojucay. Yo soy el fundador del Sojucay. ¿Qué significa Sojucay? Sojucay es la asociación de la fuerza y de la suavidad, pero como dicen quichua, porque también tiene esa terminología, es un camino a lo mejor. Ah, es en quichua, Sojucay. Wow. Sojucay tiene esas dos variantes. Muy bien. Pero realmente es de hecho en quichua. Pero tú investigaste mucho para... Muchos años, como 10 años, casi 12 años para estructurar el Sojucay. Pero tú ya sabías de algunas artes marciales. Claro, desde niño, desde los 5 me gustaba andar ahí salteando en las calles, brincando, viéndole a Bruce Lee. ¿Qué es lo primero que aprendiste? Lo primero que aprendí fue taekwondo, karate, aikijutsu samurai, kickboxing, muay thai. O sea, vos invitaste unos puñetes en la tribuna de los shiris, buenazo. ¿Cómo llegas a ser un arte marcial inventado? Claro, o sea, te levantaste un día y dices, hoy día me voy a inventar el puñetazai. Como me decían los amigos, un día no tenías que hacer, te levantaste y decidiste hacer algo porque ya no tenías más que hacer. Cuando estuve en la universidad, yo me gradué de Educación Física en la Universidad Central. Ahí diseñamos los procesos pedagógicos, tenemos un método que se llama de perceptividad emocional. ¿Qué? Trabajamos un enlace y tiene lo interesante, que es mezclado con música folclórica ecuatoriana. El Sojucay. Esa es la diferencia. Mentira. Artes marciales con danza folclórica. ¡Fenomenal! Por eso los movimientos... ¡Eso! Con más con San Juanito, es como un traje andino. Algún amigo que es peruano me decía, se parece a los trajes de tico del Perú. O sea, es andino. Y con los pantalones anchos para levantar la patina. ¿Cómo se llama? Esto se llama traje de entrenamiento de Sojucay, pero algunos querían ponerle Sojutei. Pero no tiene nombre todavía. Es traje kimono. De entrenamiento Sojucay. No, es que kimono es japonés. Traje de entrenamiento de Sojucay. El terno. ¿Cómo hace el terno? Es de cuando es serrano o costeño. Porque si es serrano, es con el pañuelo. Es medio. ¿Sin pañuelo? Choque.
Bueno, entonces estamos listos. Listo, vamos ya a iniciar. Entonces, hoy estamos con el instructor Daniel Castellanos, que nos está ayudando. Él es el que es presidente de la Asociación de Sojucay. Tiene un mostacho. Claro, ya sabía hace rato. Él es mi primer alumno, es el presidente ahorita de la Asociación de Sojucay. ¿Qué dice, señor presidente? Daniel Castellanos. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer para aprender esto? Una primera clase. Para la primera clase, estar dispuestos a aprender. Ya, pero estamos dispuestos. Estamos dispuestos ya. ¿Qué hacemos? Ya, vamos a hacer. Ahora sí, maestro. Estamos ahí. Muy bien, vamos a iniciar toda clase. Dentro de la dirección de clase, iniciamos con un saludo. Firmes, extendemos las manos hacia arriba, ¿sí? Similar a que sujetas algo, lo que representa que tú estás tomando algo de arriba y lo transportas hacia ti. Das un paso hacia atrás, más o menos. Ahora, iniciamos toda clase. Está compuesto de una preparación física y la parte y la parte técnica. O sea, lo primero es lo físico. Ya, lo primero es lo físico, exactamente. Vamos, dale. Muy bien, dale. Ahora vamos a iniciar con lo siguiente. Por favor, frente a frente, vamos a trabajar esto frente a frente. Así. Pero con uno que sepa. Ah, con uno que sepa. Reemplazamos la fuerza bruta por la técnica del movimiento. Entonces, él se sirve, el practicante se sirve de la fuerza. Esa es, esa es la diferencia con otras artes marciales. Pero ve, no, pero igual tiene la técnica, ¿cachas? Es bien japonés así. Hola, me sirvo de tu fuerza. Ven. Entonces, reemplazo. ¡Ay, no! Les vamos a demostrar unas técnicas en las que están trabajando los chicos. Entonces, que se hacen daño entre ellos también. Sí, sí, generalmente. Ahí está. Este fue la técnica del cóndor paso. ¿Pero qué tipo de música usan? ¿Cuál es la música? De preferencia, la música que se utiliza es música nacional. ¿Qué días están aquí? Los días que entrenamos aquí son los días miércoles y viernes, de 3 a 5 o de 5 a 6 y cuarto. Ya, ¿informes dónde? Informes en administración del Ministerio del Deporte. Entonces yo estoy listo para darme de puñetes con quien sea. ¿Listo? Sí. A ver. A ver. Dejo más. Ahora tienes un bandido. ¿Qué estrés estás? ¿Dónde te queda, malo? ¿A vos? ¿Qué te va a tener de miedo? Y si que me veas, te voy a darte tres en el rabo y luego vuelve a loco. Isaac, ¡sal! Te saco lo que es de una. ¡Vos y tu respetable familia! Ahora, ¿qué crees que te va a tocarte a...? Ahora sí te fregaste. Te voy a arrancarte lo que haces todo. ¡Listos!
Básicamente es eso. Eso, con eso te hemos terminado una demostración pequeña. Hermoso. ¿Y tú querías entregarnos algo? Sí, quiero aprovechar la oportunidad para entregarles esta invitación. Ya. El día... para entregarles la dirección de donde venden armas. ¡Oh, no! El día 28 de septiembre tenemos una presentación especial. Vamos a premiarles a los campeones del Panamericano anterior. Se va a presentar también al equipo para este mundial y se va a hacer la premiación oficial también de los instructores. Adicional un poco de proyectos del Sohukai, de lo que estamos haciendo. Entonces les invitamos, les animamos para que se presenten y para que vengan a vernos, ¿no? Nos visiten. Muchísimas gracias. No, Daniel, para ti. No es mi palabra, no es mi palabra. No permitir que la violencia toque mi corazón.